Hola amigos de Libros y Ratón, bienvenidos a nuestro canal. Por fin llegó este video donde les presentaremos una de las lecturas que más disfrutamos en el 2018. Sí, en el video que hicimos Marco y yo presentándoles nuestro top 10 de libros favoritos, que es este, fuimos una banda de rock, quedó en el cuarto lugar de tu top 10 y en el primer lugar de mi top 10. Pero quiero contarles que tuvimos la oportunidad de conocer a Enrique Escalona en nuestro club de lectura. Afortunadamente se dieron muy bien las cosas porque Enrique vive en Francia y cuando le escribí por Twitter le propuse lo del club y de inmediato aceptó. Y además de Enrique también nos acompañó Víctor Manuel García, quien fue quien ilustró la portada, que después de leer el libro toma otro significado. Fuimos una banda de rock, podría decirse que es la biografía de Filia, una banda que en el plano ficticio logró colocarse como una de las mejores en la década de los 80s y 90s. Sí, así es, y contada por uno de los fundadores de esta banda. Todo inicia cuando Bob y Eric se conocieron en la primaria. Los dos eran poco sociables. Bob era el clásico niño gordito, con lentes, cero actividad física y que siempre tenía puestos sus audífonos, que en la década de los 80s les llamaban Walkman. Eric, quien es el que narra la historia, nació con problemas de lenguaje y fue estimulado con la música, específicamente con el rock, así que cuando entró a la primaria fue etiquetado como raro. Bob de inmediato se acercó a platicar con Eric y ahí fue cuando descubrieron que a ambos les gustaba la música y lo mejor es que les gustaba el mismo grupo, los Beatles. Sí, y a partir de ahí nació una gran amistad. Eric y Bob se estaban convirtiendo en verdaderos fanáticos del rock. ¿Y a qué lleva eso? Pues a querer formar su propia banda. Y después se integraron Mar en la guitarra y Lucas en la batería, que son dos personajes que también tienen un protagonismo muy bueno en la historia. Los cuatro comenzaron a vivir momentos muy divertidos y buenos, como cuando se fueron en tren a Monterrey al concierto de The Cure. ¿Sabes? Eso me gustó mucho en la historia, que Enrique Escalona combina sucesos que en realidad pasaron, como ese concierto de The Cure que vino a México en el 92 y que los utilizó para complementar su historia. La banda dio un salto importante porque participaron en un concurso llamado Guerra de Bandas y consiguieron el segundo lugar tocando sus propias canciones, así que a partir de ahí su carrera comenzó a despegar. Sí, grabaron su primer disco, los invitaban a programas de radio, tocaban de manera frecuente pues ya en escenarios importantes. Rita Guerrero los invitó a ser teloneros de Santa Sabina. El problema fue que eran muy jóvenes, iban en la prepa cuando todo esto sucedió y me parece que les tomó por sorpresa, así que empezaron a tener algunas diferencias. Bob se volvió más enojón, Mar comenzó a tocar simultáneamente con otra banda, Lucas empezó a tomar y después de cada concierto eran más frecuentes sus borracheras. Todos se dieron cuenta que las cosas dentro de la banda comenzaban a descomponerse y se vivieron situaciones que iban orillando a la banda al punto de desintegrarse. Sí, y es aquí donde la historia te lleva emocionalmente como que de arriba para abajo, ¿no? Porque te vas dando cuenta de los errores que cada uno de los integrantes de la banda pues van cometiendo y en el fondo deseas que las cosas se compongan, pero pues no. Ya vas viendo como que el fin de Filia se va acercando, ¿no? El final es muy bueno, inesperado. Podría decirse que sí es un final feliz, pero con una mezcla entre melancolía y tristeza. Parte importante de las reuniones con los autores de los libros es que nos puedan contar muchas de las anécdotas de sus vidas o de los momentos que vivieron durante la creación de la historia o de la ilustración. De los secretos que nos contó Enrique fue que los fragmentos de las canciones de Filia, que en la historia eran compuestas por Bob, Eric, Mar y Lucas, son en realidad creaciones poéticas de Enrique. Y Víctor nos platicó que cuando leyó el libro se identificó con uno de los personajes y eso le ayudó a formar parte de la portada. Y en cada detalle, de hecho si pueden ver la ilustración, en cada detalle hay un significado personal que se fue encontrando durante la historia. Enrique también nos platicó que Fuimos una banda de rock había participado ya en dos concursos literarios y nada, hasta que en 2017 ganó el premio... Fue el Premio Nacional de Literatura para Jóvenes FENAL Norma y que es uno de los más importantes en México. La reunión fue muy buena, divertida, Enrique y Víctor se portaron increíble, escuchaban todo lo que les decíamos, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Sí, pero no porque fueran, o sea, cosas malas de la historia, sino porque había situaciones que no querías que sucedieran o querías que sucedieran, ¿no? Como por ejemplo, a mí me hubiera gustado que Mar y Eric fueran novios. Ahí había algo que podía darse y no se dio. O que Gus fuera el baterista antes de que llegara Lucas, ¿no? Cosas así. Bueno, al final estas sensaciones hacen de esta historia perfecta. Fuimos una banda de rock es un libro que disfrutarán tanto los jóvenes como los papás, ¿o no? Por supuesto, un libro súper recomendable.
Queremos agradecer a todos los que asistieron a la reunión, a Norma Ediciones por habernos dado los libros que regalamos, y un agradecimiento especial a Enrique y a Víctor por haber aceptado nuestra invitación. Sí, la verdad que es un privilegio conocer a personas tan talentosas, y ver que ese talento lo proyecten en un libro dirigido al público juvenil es la neta. Y así llegamos al final de este video. Gracias por habernos acompañado. Aquí les dejaremos nuestras redes sociales. Sí, y pronto llegarán los festejos de nuestro quinto aniversario, así que estén muy pendientes. Yo soy Marco. Yo soy Marco Papá. Esto es El Libro Seriatón y nos vemos en la próxima.